La Xunta busca socios y 200 empresas de todo el mundo responden a la llamada objetivo convertir a Galicia en un referente europeo en el desarrollo de drones. Uno de nuestros grandes objetivos es promover la utilización de los UAVs en el ámbito civil y especialmente en la mejora de los servicios públicos. Tratar de desarrollar tecnologías duales, tecnologías de alto crecimiento que generan empleo y, como digo, sobre todo, valor añadido. Hay presupuesto, 55 millones de euros para despegar en un sector que podría mover en el mundo 70.000 millones de dólares en 10 años y que se ha convertido en una apuesta firme para Galicia. Porque vemos en él una posibilidad de fortaleza, una enorme posibilidad de riqueza y también, no quiero ocultárselo, un yacimiento de trabajo. El aeródromo de Roza será el polo tecnológico de este proyecto que busca trasladar al uso civil las posibilidades de los aviones no tripulados, lucha contra el furtivismo, contra el fuego o emergencias. Y por tanto cualquier iniciativa de la aplicación futura de los UAVs al sector civil nos parece que es un sitio donde inicialmente nosotros queremos estar. Creemos que representa un salto muy cualitativo, muy importante de innovación, y es los aviones no tripulados representan el futuro. La Xunta desvelará en diciembre con qué socio se queda.